Recording in progress. Hello, hello. Hello, teacher. Hello, ¿cómo estás, Italina? ¿Cómo me le va? I am Charles Strick. Ah, okay, you are in what? I didn't hear you. Charles Strick. Ah, you are in Charles Street. Okay, perfect. Charles Don't worry. Street. So that means you are on your way home. Yes, yes. Okay, perfect. I'm coming home. Okay, perfect. I'm coming the home. I'm yes. On my way home. I'm on my way home. Yes, I'm on my okay. way home. Estoy de camino hacia mi casa, okay? Okay. Estoy en camino. Okay, perfect. Thank you, teacher. You're welcome, Italina. Ya sabes. Cuando guste. Okay. Está bien, ¿eh? What do you drink? I drink a little bit soda, right? Some of soda. Ah, okay. The point that I have it in a cup of coffee. Energy. Yes, much energy. For the energy. Always right. Like the coffee, right? Ah, right. Yes. Coffee very, very like. You like so much coffee, right? Yes, Starbucks. So do I, right? But I don't have the opportunity to buy it because I don't live in San Salvador, right? It's yes. From time to time, right? A veces allá que pasamos. Yes, time or time. On the contrary, I had to drink the normal coffee. But I would like to have a Starbucks. Yes. Right? Yes, no coffee. No, no coffee. No Starbucks. Está bueno, Ita. Qué bien, mira, Rachel okay. también está en su camino hacia casa. Rachel is on her way home. Somos puntuales. Carla, Abel are puntual, right? You too, guys. Ustedes también, chicas. Mucho puntual. ¿Qué le doy? Rachel, ¿cómo me le va, Rachel? La veo que va caminando, Rachel. I can hear you, Rachel. Good evening, teacher. Good evening, Rachel. ¿Cómo me le va? I'm sorry. So, you are tired, right? So. Are you tired? ¿Está cansadita? Oh, yeah. I guess it is like this, right? I understand you, okay? So do I. But we are going to make our best effort, right? Lo bueno que mañana no voy a trabajar, así que puedo amanecer durmiendo hasta un poquito tarde. So that means you have a day off. Yeah. Okay, tiene día libre. Qué bueno, me alegro, Rachel. Que descanse, le deseo lo mejor mañana para que se descanse, se relaje. Y que pueda disfrutar de su día libre. Ay, sí, teacher, porque sí necesita. Sí, a veces es duro, Rachel. Ay, no, sí hay mucho trabajo a veces, ¿verdad? Pero ni modo, hay que en hacer. La mañana hay que estar madrugando. Bueno, yo me levanto a las 3 de la mañana. ¿Todos los días, Rachel? Solo los jueves que no estoy trabajando. Sí, me levanto como a las 8:30, pero ya de ahí de lunes hacia viernes, sí. Ajá. A las 3 por el tráfico. A las 3. ¿Y dónde es que vive, Richard? Perdón. Aquí me salí, teacher, por accidente. En San Ramón Mexicano, teacher, pero por el tráfico. No se preocupe, Talina. Sí, me cuesta porque. Pero sí, a las 3. Yo solo los sábados me levanto a las 3:30, pero yo decía que era cansado lo mío, pero lo suyo es peor, Richard. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, hay no. Veces como a las 2 de la tarde yo no aguanto el sueño, así que mi hora del almuerzo logro dormir un rato. Descansar un ratito. Sí. Pero lo bueno que el cuerpo se acostumbra a veces a dormir esas siestas pequeñitas, ¿verdad? Pero se sí. sienten bien reparadoras.
Sí, entiendo, Rich. Hello, everybody. Aquí estamos en el chatty chatty, Sí. right? En el chat, chat, chat. Porque estamos contando nuestras experiencias, right? Estamos aprovechando porque As a ya workers, right? sí. Ah, no, ya, just Oh, today sí. more and we finish, guys, okay? Mañana Clap for you. finalista o el viernes, El viernes, viernes. aguantamos todo el mes, chicos. Somos ganadores, we are the champion, okay? So, congratulations for all of you guys. Sí, Felicitaciones a todos aguantamos. ustedes. Ya ven que sí pudieron, imagínense cuánto no han aprendido el día de este mes. Bueno, aunque tuvimos una semana de descanso, ¿verdad? Pero las otras 3 semanas las hemos hecho así de corrido. Y lo Sí. logramos, ¿verdad? Como Dora, lo hicimos. Entonces ya vi que les mandaron el mensajito ahí que ya está preparado para el módulo 2, chicos. Sí, ya. Hay que ponerse las pilas con los sellos, ¿verdad? Y con las firmas. ¿Cuáles sellos, teacher? Los de que le tienen el formulario. El Ah, formulario, tienen esa que yo llenar también el lo mandé. formulario. Tienen que pedir los sellos. Dice ahí que no deben de ser digitales, si no leí mal, ¿verdad? Tienen que ser auténticos, ¿right? Para que ustedes puedan inscribirse al módulo 2, ¿verdad? Y no se puedan perder el siguiente módulo, ¿ok? ¡Pilas! Yo ya lo envié, pero no me habían llenado lo de lo del comprobante de pago, me habían la de febrero me volvieron a enviar y era la de marzo. Ah. Solo ese pequeño error, pero ya le dije a la LIC de Recursos Humanos para que me lo vuelvan a enviar. Vaya, qué bueno, pero lo bueno es que tienen tiempo ahorita todavía. Hello, Sí. everybody. Carla, Daniel, Scarlett, Yancy, ¿cómo están? ¿Cómo estamos, George? Amanda. Y René que se va conectando, ¿verdad? Chévere, No, yo chévere, estaba chévere. Good conectada, estaba evening. conectada. Aquí, mire, contando y poniéndonos así con un poco de energía, con un poquito de soda. Me dice, Dalina, ¿qué está tomando? What do you drink? Le digo, un poquito de soda. Lo que pasa es que la tengo una taza de café. De energy, decirle. Hay que ponerle energía a la cosa, ¿verdad? Vaya, chicos, bienvenidos todos, ¿verdad? Una sesión más. Espero que ese día pues lo aprovechemos también al máximo, ¿verdad? Y que podemos aprender mucho más, ¿verdad? Ese día, pues, tenemos práctica, chicos, déjenme decirle. Y vamos a repasar lo que es un poquito las preposiciones del lugar. Y vamos a trabajar también en el manual, ¿ok? Vale. Entonces, necesito saber si tienen alguna preguntita acerca del tema de ayer, que recuerdan que vimos el tema de ayer. Ustedes recuerdan, porque a mí se me pasan las cosas y la teacher se lo olvida. Ustedes saben que yo soy olvidadiza. Y le van a decir, miren, nosotros teníamos una teacher que todo se le olvidaba y teníamos que estarle recordando todos los días. Entonces, dígame, ¿qué vimos ayer o qué hicimos ayer? Vimos acerca de lo de las preposiciones Ajá, estábamos hablando. We were the talking about direction at work. prepositions. We were talking about the directions. We were naming the Several directions of the word. contables. Sobre lo contable no contable. Many more. Exacto. We were talking about countable and Many uncountable nouns, right? more. ¿Cómo? There are. There is and there are. Muy bien, George. Excelente. Ajá, el modo de pregunta. Negativo, positivo e interrogativo, ¿verdad? Con los demonstrative pronouns. Yes, is there much water? Is there some Much water or water. a lot of water, right? Bueno, también estuvimos viendo algo acerca de los quantifiers. ¿Se acuerdan cuáles son los quantifiers que existen? Son tres, es una pista para ustedes. There are three quantifiers. Quantifiers. Lo que vimos de Oye, último. ajá.
Much y lo a lot, a lot of, a lot of, muy bien, a lot of. ¿Qué más? Money, most, many, right? A lot of. Many, muy bien. Many. Ahora many. Viene your challenge. ¿Cuándo vamos a ocupar many. Much y cuándo vamos a ocupar many? Ajá. A ver si se sí estudiaron las fotografías. Are there a lot of pens? También vimos de esto. Are there many pens? Ajá. Pero ¿cuándo vamos a ocupar much y cuándo vamos a ocupar many? Hay unas excepciones. Acuérdense que el much se ocupa para ciertas cosas. En contable. No. There isn't much water. Y ocupamos el many, much. Ajá, y pero... No counts, no. No, no lo puedo decir bien, teacher. Vaya, pero el much se ocupa para nombres no contables. Oraciones, para oración, no contable. Ok, no perfecto. Counts. ¿Qué más? ¿Cuándo vamos a ocupar el much? ¿Hay otra excepción? Oraciones negativas y preguntas. Oraciones negativas. Y preguntas, muy bien, Amanda. Ahí vamos a ocupar el much con oraciones negativas y con preguntas. Ahora bien, ¿con qué vamos a ocupar many? Para cosas many. Contables o nombres contables, preguntas, oraciones negativas o positivas. Ok, vamos a ocupar many con nombres contables, oraciones positivas, negativas e interrogativas. ¿Verdad? Interrogativa. Si no estoy mal, ¿ok? ¿Cuándo vamos positiva. A ocupar a lot of? Para... A lot of, cuando en general, cuando... no es unidad, sino que es... Ajá. Es una sola cosa, creo. Vale, a lot of lo vamos a ocupar con, el a lot of es a todo dar, yo siempre les he dicho, es a todo dar. ¿Qué significa todo dar? Que ese es, en oraciones ese, positivas y negativas. Ese aguanta con todo. Oraciones positivas, muy bien, Rachel. Oraciones negativas y oraciones interrogativas. Pero ¿cuál es el defecto del a lot of? Que es informal. Exacto, muy bien, Amanda. Aplauso, ¿ok? Hicieron la tarea ya. A pesar de que pusimos muchos temas complicados, hicieron la tarea. Me gusta, excelente. Congratulations for all of you guys, ¿ok? Felicitaciones para todos ustedes. Porque ya me acordaron que estuvimos viendo ayer. Imagínense, yo no me acordaba para nada. So, ya tengo mi camino ya abierto, ¿ok? Para yo poder entrar en lo siguiente. Okay. Se desconecta. I'm just kidding, son bromas. Siempre broma de esa manera. Vaya, entonces sí, muy bien. Vamos a ver, en resumen. Pues los quantifiers, ¿verdad? Son much, a lot of y many. Hay más, créanme. Pero ahorita solo vamos a ver esos tres. Many. Con positivas, negativas, interrogativas y nombres contables. Much con negativas, preguntas y nombres no contables. A lot of, a todo dar, siempre acuérdense de la todo dar. Positivas, negativas, interrogativas, nombres contables, nombres no contables, pero tiene un defecto que es informal y no se puede ocupar en documentos formales, por ejemplo, reportes, cartas, etcétera, etcétera. Emails and those kind of things, right? Entonces, ahí sí no aplica. Pero en el habla, usted lo puede ocupar a todo dar, como usted quiera. Ok, perfect. So, let's continue with the next topic, right? Vamos a ver. Ayer estuvimos hablando acerca de los, también, del there is y el there are, ¿verdad? Decíamos que there is y there are son demonstrative pronouns. ¿Qué son los demonstrative pronouns? Son aquellos que nos demuestran que algo existe, que algo está ahí, ¿verdad? Por ejemplo, teníamos there is a cup of coffee, ¿ok? Hay una taza de café, ¿ok? There are two cup of coffee. We are going to suppose that, right? Hay dos
dos tazas de café, okay? So in that way you are going to use there is or there are. There is for singular y there is for singular y there are for plurals, okay? What does it mean plurals? That you have more one things. Since two things, you are going to use there are. But if you don't have any more, just one, right? You are going to use there is always, okay? There is. And also we were combining with some prepositions of places, right? For example, in, besides, in front of, right? Under, over, right? Over, around, also, between, behind, beside, next to, right? Also, we can include before and after, right? Before es antes y after es después. También se puede incluir, ¿verdad? Como preposiciones de lugar. También estábamos hablando acerca de los directions. Estábamos hablando qué significa on the corner. ¿Qué significa on the corner? Esquina. En la esquina o sobre la esquina, right? Muy bien, ¿qué significa across the street? Cruzando la calle. Cruzándose la calle, muy bien. In front of the hospital, decíamos. Frente. Ok. ¿Qué más? A ver, déjame acordarme. También estábamos hablando de go straight ahead. Go straight ahead means what? Go straight. También go straight. Go on the street also, right? También estábamos hablando de ir. Mm-hmm. To right, to left. Ajá, at right, at cross left, in right, on in the left. Right. Turn right, turn left, also right. What else? Left. That's it. Left. In the left, in the right, right? Ajá, muy bien. Ok, perfecto, chicos. Entonces vamos a terminar con dos prácticas más que tenemos acerca de las prepositions for giving directions, and then we're going to pass to the practice because we have to work in the handbook, okay? Today is practice, okay? Today we're going to work just in the handbook because we didn't work in the handbook yesterday, just a little bit, okay? So we have to finish this. By the way, voy a pasar la lista antes de empezar, chicos, porque si no se me olvida, okay? Denme unos minutitos. Estaba viendo que la mayoría ya está completa también. Nada más, pues, recordarles, ¿verdad?, que tenemos que trabajar en lo que es la semana 4. Casi ya está por finalizar, chicos, y algunos no me han tocado la semana 4. Y algo otros, pues, tienen pendiente todavía un porcentaje de la semana 3. Así que los invito, chicos, a poder finalizar, ¿verdad?, con las tareas pendientes. Y también los que están pendientes con el final exam, please try to finish in this day, right? Because se les va a hacer tarde y luego van a estar con carreras y lo van a hacer rápido y tal vez no van a obtener la nota que usted desea, ¿ok? Así que hagámoslo despacio. Esos dos días aprovechémoslo, ¿verdad? Esos dos días que nos quedan para terminar lo que es la tarea. Please. But, ok, nada más recordarles que siempre vamos a decir present or I'm here, ¿ok? Ok, let's start it. Álvaro Ernesto Rodríguez Ochoa. Ay, qué linda la risa el bebé. Álvaro Ernesto Rodríguez Ochoa. ¿No? Ok. Amanda de la Paz Araujo Torres. Present. Thank you, Amanda. Ana Raquel Campos Ayala. Present, teacher. Thank you, Rachel. Candy Marisela Cisneros de Escobar. Candy Cisneros, Marisela de Escobar, Candy, Marisela Cisneros de Escobar, no, ok, César Alexander Alas Portillo, present teacher, thank you, Dani Anthony Sigüenza Ventura, Dani, it's not here yet, ok, maybe later, right, Daniel Alexander Villavicencio Enríquez, Daniel, no, Denise Scarlett Montano, I'm here, teacher. Okay, thank you.
Ernesto Salvador Mejía Mundo. Present, teacher. Thank you. Giovanni Enrique García Cortés. Present, teacher. Thank you. Ictalina Castro. I am, teacher. Thank you. Jared Salvador Palma Arteaga. Ese chico no vino, ¿verdad? Right? Jorge Armando Vázquez Guevara. Present, teacher. Thank you, George. José Abel Molina Argueta. José Abel Molina Argueta is not here yet. Okay, perfect. Josué Adiel Onofre Durán. Present, teacher. Thank you. Carla Roxana Landaverde Mengíbar. Present, teacher. Thank you, Carla. Catherine Stephanie Escolero Orellana. Catherine? No? Okay. Ligia Magali Vázquez Martínez. Present, teacher. Thank you, Ligia. Vamos a ver. Luis Eduardo Reyes. Present. Thank you. Luis Rafael Beltrán Rogel. Present, teacher. Thank you. Marvin Alexander López Carranza. Marvin? Are you there? No? Okay. Maybe later, right? René Francisco Mendoza Cárcamo. René. Por ahí estaba René, sí, yo lo vi. Roland Cruz Cañas. Present, teacher. Thank you, Roland. Rosa Isela López Hernández. Is not here yet. Okay. Yancy Lizette Alemán Rubio. No? Present, teacher. Okay, thank you, Yancy. Vaya, chicos. Ok, ya pasamos la primera lista. Eso quiere decir que nos queda una vez más, pero lo vamos a hacer un cuarto a las 10. Ok, pero vamos a empezar. Les estaba diciendo que les tengo práctica siempre de lo de las directions y las preposition of place, porque se nos pide el programa, ¿verdad? Y vamos a realizarlas. Ok, solo déjenme abrir el WhatsApp group y luego vamos a terminar con la práctica de esa y luego pasamos al manual porque hay que completar la unidad 4. Vamos a ver, let's see. Hicieron la tarea, algunos la mandaron, ¿verdad? Y se han salido súper bien también. Ahora, eso es súper bien, está súper bien que la hagamos, no nos quedemos con eso. Vaya, vamos a ver. Let's see. Okay, I'm going to send you the link and you are going to get it into, right? Okay, perfect. Go ahead. I'm going to share the screen and you are going to see what we are going to work on. Vamos a ver, let's see. No, metemos ahí, teacher. Sí, metémoslos en el link para poder ver la práctica. Hoy tenemos práctica. Hoy vamos a trabajar mucho. Y más que todo va a ser trabajo del estudiante. ¿Okay? Bueno, mira, acá tenemos, esto es lo que van a encontrar. Listen and choose. Okay, this is an exercise, a listening exercise, right? For a listening practice, right? That you are going to say if it is true or if it is false. Usted va a ver esta imagen, ¿verdad? Pero primero me va a escuchar el listen. Le va a dar clic en la bocinita. Y ahí le van a decir una dirección. Y usted va a corroborar con la imagen si es cierto o no es cierto. Y me le va a poner true o me le va a poner false. Ok, luego lo mismo, la misma dinámica, ¿verdad? Le va a dar finish, le va a tomar fotografía de su nota y luego me la envía, ¿ok? Go ahead. Cállese. Cállese que no escucho. Ok. Thank you.
to mi amor. Let me know when you finish, guys. Okay, let's see, vamos a ver, George, al fin George, sé que usted es George, que miraba ventas de Siré, pero no sabía quién era. Yeah, honestly, I am. You are, right? Yeah. Okay, perfect, so that means I know where I'm going to go. Yeah. Ya sé a dónde voy a ir a comprar. Yeah, perfect. Okay. Perfect. Are your client, right? Yeah. Vaya. This is 9 out of 10. Congratulations. Just one, okay? Good. Yeah. Excellent job. Yeah. Perfect. Thank you. You're welcome. A ver, the other ones. Let's see who else. Right. Okay. Baby dice César. Okay, César. 8 of 10, okay, César, good, excellent job, also, right? 8 of 10, well done, okay? Rachel, 10 of 10, okay, congratulations, everybody, right? Joshua, 10 of 10, excellent, right? Excellent, guys. Well done, everybody. Adiel dice, uh-huh, okay, perfect. Who else? Vamos a ver quién más. Okay, Italina, 10 of 10. Italina, 10 of 10. Congratulations, right? Also, right? Nice. Who else? It's great. It's great. Congratulations, Italina. 9 of 10. Okay, you get it, right? Reality. Reality. Luis, okay, Luis, excellent. 9 of 10, too, right? Congratulations. Like, te estuvo practicando, vos no sabes, y me mandó, yeah, ahora en la tarde me mandó en la tarea también, bien hecha. Ay, sí, porque la estuve copiando toda en el cuaderno y luego la hice. Vaya, el Somi y el Eni lo dominó, ¿verdad? Hasta que me salieron buenas. Vaya, a ver. Era some lettuce, right? Algo de lechuga. Acuérdense, yeah, que la unidad lettuce puede ser contable, contable, right? Pero en ese caso lo tomaron como un contable. Por eso decía, some letters, right? Okay, Jancy Alemán, 9 of 10. Excellent, Jancy. Also, Giovanni, 9 of 10. Excellent, Giovanni García, too, right? Congratulations. Okay. La práctica hace al maestro. Acuérdense de eso. Así, entre más usted practique, más lo va a dominar. Y usted, pues, ya después ya no le va a costar, ¿verdad? Va a ser súper, súper fácil para usted. Y eso me alegra mucho que hayan estado practicando.
pues ahora les hice algunas preguntas y pues me sorprendieron mucho porque sí me contestaron súper, súper bien, a pesar de que los temas estaban un poquito complicaditos, ¿verdad? Y dimos tres temas prácticamente. Entonces, me alegro mucho, me sorprendió que lo dijeron perfectamente y se les quedó, a pesar de que estaban cansaditos, porque ayer los vi, sí, ayer sí estaban súper cansados. Los vi así apachurraditos, porque mucho tema, ¿verdad? Pero lo dominamos perfectamente. Gracias por eso, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Decimos, dígame, ok, ¿quién más lo mandó? Vamos a ver. Amanda, 9 of 10, ok. Excelente, Amanda. Congratulations too, right? Excelente, guys. Vaya, ¿cuál es la primera? Let's see, vamos a escuchar, dice. Okay, the bus stop is across from the public library. Dice, ¿verdad? Where is the library? Let me see. Where is the library? Is true or false? ¿Qué más lo mandó? 9 of 10. Okay, Roland. Excellent. Good. Well done. Excellent job. Okay. Perfect. What is the first one? Is true or false? It's true. Okay, perfect. Number two? True or false? César, true or false, number two? Yes. True. Okay, perfect. Rachel, number three, true or false? False. Okay, Scarlett, number four, true or false? Teacher me preguntó a mí. Yes. True or false? Yo ahorita lo estoy haciendo porque voy entrando. Ah, okay, perfect. So, don't worry. René, true or false, number four? No podemos escuchar, ok. True or false, teacher. I can hear you, René. I'm sorry. Ok, George, number four, true or false? Let me. Give me 1 second. Okay, no worries. Do it. Sorry. Four is true. It's true. Okay. Thank you. Okay, next. Vamos a ver. Eduardo Reyes. Is true or false number five? Eduardo Reyes, are you there? Amanda. True. It's true or false? True. Okay, true. Amanda, number six, true or false? False. True or false? False. False, okay, perfect. False. Giovanni, false. Number seven, true or false? False. Ya terminé. Okay. Number eight, Scarlett, true or false? It's true. Okay, let's check. Vamos a ver si no le trucamos. Vamos a ver, let's check. Okay, perfect. Me saqué buena nota. Ay, gracias. Thank you so much. Vaya, a ver, ya lo dominaron. Okay, perfect. Vamos al último, la última práctica con las directions y después pasamos a lo siguiente, okay? Les voy a mandar el siguiente link, lo hacemos y ya, ¿verdad? Sí, otro. Vamos a dominar esto. Super nice. Vamos a ver. Está bien. Ok, el mismo. Vamos a ver. Let's see. Ok, 9 of 10. Eso es más fácil. It's more, it's easier. No, okay. Estoy peleando. Okay, 9 of 10. Do it. Go ahead.
Vamos, chicos, vamos. Ya casi, ya casi. Más perdido. Ah, ok, René. Ok, perfect. No worries. Está perdido. Estaba perdido, dice Roland, right? The bus stop is... Vaya, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí, chicos? Déjame proyectar ahorita. Vaya, acá usted va a utilizar, miren, estas preposiciones que ve acá abajito, ¿verdad? Las preposiciones que tenemos acá abajito, a la par, son las que vamos a ocupar. Nosotros solamente lo vamos a arrastrar y lo vamos a ubicar en el lugar que corresponde, según lo que vemos en la imagen, ¿verdad? Dice, the bus stop is, y después tenemos the park. Where is the bus stop? Ajá, okay. It's here, right? And the park, where is the park? Next. Ajá, uh-huh, so that means you are going to use la que usted considera, right? Tenemos across from, tenemos on the corner of, tenemos nuevas, ¿verdad? Que usted puede utilizar. Son dos nuevas que puedo utilizar. Si tiene alguna pregunta con el vocabulario de las oraciones, me avisan, please. Okay, teacher. Okay. Teacher, recuérdeme qué significa. Dígame, Scarlett, ¿qué significa? ¿Qué palabrita quiere decir? Behind. Behind es atrás. Behind. Atrás. Okay. Pero... Me perdieron el cuaderno, teacher. Sorry. Y yo tengo aquí dos terremotos que me perdieron mi cuaderno. I know that. Like, I understand you. I had two also, right? Ok, vaya. ¿Algo otra preguntita, chicos? Del vocabulario de acá. The boat stop. Pero aquí dice, teacher, the bus stop is the park, ¿verdad? ¿Dónde está el bus stop? Por eso tenemos que ver la imagen de referencia. Yo fue ahí. Uy, yo veo que entre dos. Pero no sale besides, a un lado, pero tenemos next to, que es casi lo mismo, right? También podría ser between, algo así. Between. No. The movie is
Across from que dijo que era cruzar. Cruzar la calle. Cruzándose la calle. Oh. Enfrente de, ¿verdad? Al cruzarse la calle, que es algo que queda enfrente, ¿verdad? Pero yo veo que salen dos across from. Ajá. Entonces tiene que estar en dos ocasiones. También on está dos veces. Dos. También next to. Next to. Uh-huh. Next. ¿Cuántas unidades de unidades? ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? 4,000. Teacher, I finished. Ok, perfect, Scarlett. Voy a apagar la cámara porque voy a comer. Está bien, no worries. Enjoy. Provecho. Ok, Scarlett, time up 10. Look at this, ok? You have got good grades, ok? Congratulations. Okay, perfect. So, look at this. Ay, teacher, ahorita vine a la casa. Así es. Ay. Ay, dejó. Home sweet home, dear. Hogar dulce hogar. Ay. Yes. Yes. Al fin dice Talina. Ay. Y no pude hacer esto porque venía en el carro y no veía muy bien. De... Tiene que ser. Quería que guardara de móvil. Y de computador. Ok, let's see. Vamos a ver. Let's see. Jancy, ok, vamos a ver. Let's see. Jancy, 7 of 10. Ok, perfect, Jancy. Don't worry, ok? You can do it. Go ahead. Vamos por más, ok? No se preocupe. De 3
Okay, Joshua. Vamos a ver, Adiel. 8 of 10, excellent. Ay, no, good job, okay. Excellent, Adiel. Cesar, Alexander. Alexander, 8 of 10, also. Congratulations, Cesar. Perfect. Well done. Me equivoqué en dos títulos. Sí, así, así veo. Pero está súper bien la nota, no, 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 no está mal. Pero puede hacerlo un poco mejor. Si usted gusta, puede hacerlo otra vez. No hay ningún problema. ¿Ok? Acuérdense sí. Que la práctica hace al maestro. Cuando ya vayan al nivel 2, ustedes ya van a ir súper, súper motivados y súper, súper llenos de conocimiento, ¿verdad? Para que cuando el teacher o la teacher les pregunte, pues ustedes ya manejan todos esos temas, ¿verdad? Y ya no se les va a hacer difícil entender lo que les diga y lo que les ponga, porque acuérdense que cada vez que vamos aumentando el nivel, pues tiene que ser un poquito más difícil la práctica, ¿right? Magali, ok, Magali, let's see. 7 of 10. Good grade. Also, if you want, you can do it again. The ones that you need, right? Giovanni, 8 of 10. Congratulations to guys. All of you guys. Also, Magali, congratulations. Good grades. Look at this. Yes. Muy bien. That's good. ¿Cuántos te lo pido? Cuatro. Mire, dicho, yo terminé rápido porque yo lo voy a hacer muy honesto. Yo estaba estudiando anteriormente, el año pasado, de hecho. Yo me quedé en módulo 4, básico, o sea, ya iba a pasar a intermedio. Pero por motivo de cambio de horario en el trabajo, ya no pude seguir, perdí. Ya la asistencia ya no se pudo. Por eso que yo, pues, no me cuesta ahorita. Y de hecho, cuando hicieron el examen, quedé igual en módulo 4. Ajá. Y no, le dije, póngame en el 1 porque hay cosas que yo no me acuerdo, le dije. Pero sí, mejora, si practica más y se le va refrescando el conocimiento. Ya cuando llegue a módulo 4, pues usted ya va bien en cuanto actualizada, en cuanto a eso, ¿verdad? Tal vez se nos olvidó algo. Acuérdense que si uno no practica, eso se va olvidando. Siempre es así. Y uno tiene que practicar. Estaba estudiando con mi hermana, teacher, y mi hermana ya va por intermedio 5. Yo fuera ahí si no hubiera sido por el trabajo. Y... Ay, <¿tipo? risa> bueno, pero algo bueno vamos a sacar de todo. Hay que darle el lado positivo, Oscar. Pues sí. Por algo de hacer. Ok. Yancy, ok. And also George. Also Rachel. Amanda y quiero ver Álvaro Ernesto Rodríguez Ochoa. Congratulations, guys. All of you got good grades also, right? So that means you have studied. You have dominated technique, right? Okay, thank you so much, guys. And congratulations on all of you, okay? So what we are going to do right now, the other ones, what happened with the other ones? Si no es así, vamos a pasar a lo siguiente, right? Or we are going to give you some minutes more in order the other ones can finish, right? Ayo. Almost everybody already finished right now.
Muy poquito me saqué, teacher. ¿Cuánto se sacó ahorita? 6, va a creer. No worries, you can do it again. Ok, puede hacerlo durante el día, me lo manda y supera la técnica. Supera, domina la técnica, esa cosa. Supera la prueba en ese caso, right? Pues sí, Scarlett. ¿Y cómo le fue en los módulos? Fíjese, teacher, que yo iba bien. O sea, literal, yo llevaba buenas notas. Ajá. Pero el problema es que las clases eran de 4 a 6. Pero eran más temprano, entonces. Y yo salía del trabajo a las 5. Literal, perdía una hora. Entonces, no... Ya cuando, o sea, yo de notas y de exámenes iba bien, pero en asistencia no llegaba al 50% y siempre estaba ahí con aquí va con INSAFOR. Ajá. Parte de la iglesia. E igual ya, o sea, por la asistencia ya no pude continuar. Sí, porque la asistencia tiene que llegar al 80%, por lo menos, no te escapes. Ajá. Entonces, y bueno, de hecho ahí me la pedían por lo menos al 50, pero ni al 50 llegaba. Sí, es un problema, entonces. Bueno, ni modo, pero lo bueno es que está refrescando conocimientos, Carla. Pues vamos, sí. Ya va a pasar, rapidito, el tiempo siempre pasa, ¿ok? Y mejor, porque va a ir mucho mejor, ¿verdad? Sé que hay que ver el lado positivo a las cosas, por algo de ser. Yo física y tengo, porque ahí me daban libros, o sea, el libro sí me lo daban como físico. Uh-huh. El libro de introducción A, básico 1, 2, 3 y 4. Justo a pasar intermedio y ya no pude. Ni modo. Le dieron la anécdota. Ni modo. Y a veces estoy con mi hermana y yo escucho la clase de ella. Y no crea, porque sí la entiendo. O sea, ajá, medio la y me dice: ¡Oh, chica, la regaste! Me dice. Aquí estuvieras, Liz. ¿Ah? Sí, sí. Está bien. Sí. Ni modo. Bueno, pero algo positivo. Como le digo, por algo de ser, ¿verdad? No se preocupe. Ok, everybody, let's check. Dígame, yo necesito que ustedes me digan cuál es el número uno. Which is the number one, ¿ok? Volunteers. Next to. Next to, ok. Next to. Number two. In front of. In front of. Okay, thank you, Rachel. Number three? Between. Between. Okay, so let's continue with the number four, guys. On. Okay, perfect. Thank you so much. Number number five, right? Next to two, right? Number six? Behind. Okay, perfect. Number seven. Across from the park lot. Guess parking lot? Parqueo. El parqueo. Muy bien. Excelente. Number what? On the corner of. It's A, right? The corner of. Sobre la esquina de Main Street and Apple Street, right? Next one? Across from. Okay, perfect. And the last one? All right. Okay, perfect. Thank you so much. Veo que ya lo hicieron, entonces no hay necesidad de chequear, ¿verdad? Vaya. Entonces, chicos, eso es lo de las prácticas. Aquí finalizamos con las preposition of place y también las directions. Ahora vamos con el manual, ¿ok? Porque no lo hemos trabajado. Déjenme abrir la plataforma y ahorita continuamos. Todos abrir el manual, la plataforma, please. Voy a compartir, permítanme un ratito. Give me some minutes, please. And I'm already here. Oh, okay, by the way, these are the grades, guys. You want to see your grades? Here we have.
Here you El have. Manual de la plataforma. Yes, the manual. I was looking or I was checking your grades and I see that almost everybody is already finished. The student okay? manual. Congratulations. Unidad what? Yes, you need four addresses and places, right? Ya lo guardé yo. Sí. Okay, perfect. So let's continue. We were doing this exercise the last time, right? And also we finished how to give the directions, where do you work, right? And also we draw a draw in which you are going to describe what is the way or what is the directions that you have to follow in order to get at your work, okay? It's already finished too, so we are going to pass to this vocabulary words and also this this conversation, right? So ask and tell people to the specific location of places and directions surrounding my workplace. Ask some classmates where their workplace is located. Okay, so here we have this conversation, short conversation. So what we are going to do right now? So we are going to practice these conversations. Okay, necesito dos voluntarios que me lean la conversación, please. Volunteers, a boy and a girl. Okay, George. And also we are going to ask, vamos a ver, who else? Amanda, okay, please. Amanda. George and Amanda, okay? Go ahead. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings which one do you need? A girl told me to go to the building on the main street. I cannot it down the street on the left hand. Thanks. I have to ask you sometime. Also, is there a training center? There are a lot of training center on the building. Between mine and Pin Street. Okay. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Okay, perfect. So what is the conversation about? Dice, voy a leerla otra vez, okay? Listen. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I had some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Okay. What is the conversation about? ¿De qué se trata la conversación? ¿De qué hablan ellos? ¿Qué le pregunta uno al otro? A ver, ¿qué entendieron de la conversación? Le pregunta, hola, ¿puedes ayudarme? Ajá. ¿Dónde está el... Bedroom, el edificio. Ajá. Yo no vivo aquí, le dice. Ajá. Y Tina le dice, do no worry. Vaya, el chico anda buscando, el edificio Melbourne, ¿verdad? Right? Yes. Ajá. Y la no chica, ¿y cuál es la dirección que la chica le da? La dirección que le es este en la Main Street. Ah, la chica le da. Ella sale en down the street
abajo de la calle en la izquierda, en el lado izquierdo. Exacto, que le dice que vaya hacia abajo sobre la calle, ¿verdad? Ajá, y luego le dice que ese está en el lado izquierdo. Muy bien, excelente. Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a abordar, ¿verdad? Y vean si acá estamos ocupando los demonstrative pronouns, right? Also, and also the vocabulary words that we were studying before. So, let's work together. So, you are going to work in pairs, guys. How many? And you are going to read the conversation again to answer the questions. How many Melbourne buildings are there? Hagámoslo así, porque son solo tres preguntitas. Vamos a trabajar en paywork, pero estar haciendo los breakout rooms va a llevar más tiempo. ¿Cuántos? Melbourne es el nombre de los edificios. How many Melbourne buildings are there? How many, ¿qué significa? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Muy bien. How many Melbourne buildings are there? ¿Cuántos edificios? Según lo que dice la conversación que tenemos ahí arriba. Four. Are there? Vamos a ver, let's see. Ok, ¿y cómo van a responder? There are four Melbourne buildings, right? There are. Acuérdense que siempre vamos a ocupar there are porque nos están haciendo una pregunta con los demonstrative pronouns, okay? So, number two, where is the building where we want to go located? There are. ¿Dónde está el edificio? ¿Y dónde quiere Will llegar o ¿a dónde está localizado el edificio? Ajá. Por ahí está donde estaba, donde le dijeron que estaba localizado, donde estaba situado, ¿verdad? In the main street. Ajá, on the main street, okay, perfect. Number three, how many training centers are there? ¿Cuántos centros de entrenamiento hay ahí? Let's see. There are two. Two? Are you sure? Sure, guys. There is one. There is one. Okay, dice Tania, there are a lot of training centers on the buildings, right? There are a lot of. Y dice también, where are they? Dice, on the building between Main and King Street, right? Ellos están localizados sobre la calle principal, dice, y la calle Reyes, okay? King Street. Okay, those are the questions. So let's continue with the manual, guys. There are plural. Oops, se me puso otra cosa. Vaya, vamos a ver. Let's see. Teacher, ¿cuál era la tercera respuesta? ¿Cómo? ¿Cuál era la tercera respuesta? Ah, la tercera respuesta es ¿cuántos training centers there are there? Hay muchos. There are a lot of. Ah, ok. Vale, y eso es acerca de lo que estuvimos viendo el día de ayer. ¿Se acuerdan que estábamos viendo how to use there is and there are, right? Plus quantifiers. ¿Y cuáles eran los quantifiers? A lot of, much, right? And also many, right? Some and any, right? So you already know how to use that. So we have some examples. What is the singular form and what is the plural form?
There is a singular form and there are is a plural form. And we have some examples. For example, we have there is an ATM across the street. There are a lot of companies down the street. There is a recruitment center on the corner. Oh, right, Roosevelt Street and First Avenue. There are some supermarkets on the right and left side of the street. There's no clothing factory around this corner. There are no hospitals on Barrios Street. Okay, remember that when you are going to give directions and you are going to mention a street, you are going to say the name of the street, and also then you are going to add this, the word street. Okay? So what we are going to do, we are going to complete the exercise with there is or there are and a quantifier. For example, we have here. Acá tenemos el espacio en blanco. ¿Qué es lo que usted va a llenar? ¿Lo va a llenar con there is o there are? Todo depende de cuántas cosas estamos hablando. Y va a ubicar un quantifier, ¿verdad? Por ejemplo, acá le dan el quantifier entre paréntesis. También le dicen si es negativa, ¿verdad? O si no tiene nada, pues es positiva. En este caso, podemos decir marketing presentation across the street. Ese sería there is o there are. There is a marketing presentation across the street in the morning, right? Muy bien. Number two. There are some business workshops down the street. Down the street. Muy bien, excelente, Magali. ¿Y qué es workshops? Workshop es como negocios. Son como capacitaciones, ¿verdad? Vale. Number three. Ajá. Los workshops son como capacitaciones, chicos. Son como talleres, ¿verdad? Talleres de algo, ¿verdad? Que usted recibe. Ajá. Y el número tres dice around the building. Y es negative form. Look at this. We have a word no. There is no. There isn't any recruitment centers around my building. Okay, se acuerdan del any, ¿verdad? Any va con negativas. Okay, number four. Any es nada, ninguno, ¿verdad? Ajá. There isn't a store on the corner. Okay, there isn't or there aren't. There aren't, but I don't know. For me, there isn't. I guess it is there isn't because we don't have any S here, right? No tenemos S que nos indica plural, chicos. Entonces sería there isn't any store on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue, right? Number five. Banks behind There are some banks behind the factory I work. Hay algunos bancos detrás de la fábrica o de la compañía en la cual yo trabajo, right? Acuérdense que este me dice que es plural y como nos pide un quantifier, entonces vamos a utilizar some too, right?
Number six, en este caso, ¿verdad? No sé por qué le pusieron uno, pero es la number six. Ok, te das. There is a building around the corner. Ok, there is around the building around the corner. Muy bien, excelente. Entonces, así como vamos a utilizar. Ahora, chicos, este es como de llenado. You are going to create your conversation with a partner describing the places that are around the building using the grammar, okay? For example, you're going to have, tell me where do you work? Usted le va a preguntar a su compañero, ¿van a trabajar en pareja? Le va a preguntar a su compañero, ¿dónde trabajas? Y el otro compañerito le va a escribir, I work in, y usted le va a decir el lugar donde trabaja, ¿verdad? Vamos a utilizar nuestra propia información. You are going to use your own information. Where is it? It's, y usted le va a decir a dónde queda, ¿verdad? And you, where do you work? Well, y usted le va a decir dónde queda su trabajo. Como ya aprendimos cómo decir a dónde queda nuestro trabajo, usted bien va a poder responderle a su compañerito de la forma en que hemos estado practicando, ¿ok? Hoy sí voy a hacer los breakout rooms, van a trabajar en parejas y me van a completar este pequeño diálogo con su propia información, ¿ok? Vaya, ok, denme unos segunditos, voy a hacer los breakout rooms y ya vamos a ver, ¿ok? ¿Cuántos estamos? How many of you are there? Ok, so let's start. No, porque a veces no se conectan los demás. Ok, so go ahead. Vale, si están solitos, me avisan y los cambio, ok. O si yo los veo, los voy a cambiar. Go ahead, unámonos. Join us, o join the salas, right? Va, chicos, unámonos, please. Join the breakout rooms. Vamos a mover la sala. Ok, let's see, vamos a mover a sala 4, Scarlett. Scarlett, la moví a sala 4, please move. Thank you so much. René lo vamos a cambiar a sala 2. René, lo moví a sala 2, please change it, please. Okay, perfect. Thank you so much. Ah, Italina, sorry, Italina, ¿con quién tú estás? Vaya, tratemos de unirnos, chicos. No dejemos solitos a los compañeros. Let's see. Rachel, Josué Adiel Onofre, Daniel Alexander, Abel Molina, Álvaro. Tratemos de unirnos, please, a las salas. Ernesto Mejía. Ok, vamos a ver. Let's see, vamos a ver a dónde te vamos a ubicar. Vamos a ubicarte a la sala 2.
Teacher, disculpe. Ay. Ya la asigné a sala 2, Jansi. ¿Puedo unirse? Hola, disculpe, fíjese que yo voy ahorita todavía manejando. No sé si por hoy no puedo participar. No, está bien entonces, Jansi, no se preocupe. No puede participar en este momento, se entiende. No se preocupe. Teacher, mi compañera está de oyente, Carlita. Ok, vamos a ver, Carlita. Carla, Eduardo Reyes. Ok, vamos a cambiarte, Carla. Te voy a mover. Sí, vamos a ver. Vamos a ver, let's see, Carla. Where is Carla? Okay, I'm going to move you with... Carla. Sala 7. Carla, la moví a sala 7 con Amanda. Vamos, please. Okay, thank you so much. Thank you. Vamos a ver quiénes más están. Ok, Roland. Vamos a ver, Roland. Vamos a moverlo a sala. Hasta las 6. Roland, lo moví hasta las 6. Vaya, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos? Vamos a completar la información con nuestra información personal y luego vamos a practicar. Voy a estar chequeando los grupos uno por uno para ver cómo va la práctica, ¿ok? Rachel, you have to join. Salas, please. Hello, René. I can hear you. Text me, okay? Escríbame. Vamos a ver, let's see, Miss Jancy Alemán. Okay, pero me agarró la noche en la calle. Okay, no worries.
Vamos a ver. Dice, vamos a ver, René. No tengo micrófono, se arruinó el cable. Ok, no se preocupe. Vaya, René. Entonces lo que puede hacer usted, René, es solamente llenar la información de usted en la conversación para que usted pues vaya adelantando y luego la puede practicar en la siguiente clase cuando ya pues tenga audio, ¿verdad? Acuérdense que siempre tomamos una review o tomamos un feedback y ahí lo podemos incluir. No se preocupe. Vamos a ver, let's see. Alexandra Las Portillo, Marvin Alexander, Marvin Alexander, Alexander, okay, perfect. Vamos a ver, Rosa Isela López, déjame ver si está conectada. Rosa Isela López, no. Daniel Alexander. Vamos a ver. Dani Anthony Sigüenza. Dani Anthony Sigüenza. Maravilloso. Alvaro Molina. Alvaro Rodríguez. A ver, Molina, let's see. Ok, Catherine Stephanie Escolero, vamos a ver, Catherine Stephanie. Catherine Stephanie, let's see, vamos a ver dónde está Catherine. She's not here. Mama, what are you doing? Mama. Rachel no se pudo unir, Rachel. I can hear you. Rachel, no la escucho, Rachel.
Let's see, vamos a ver. Hoy sí me escucha, tío. Hoy sí, Rachel, ¿qué le pasó? ¿Tiene problemas con el audio? No podía entrar en la sala que me había asignado. ¿De verdad? Solo me decía conectando y no pasaba de ahí. Entonces la conexión que está mal. Uh-huh. Me imagino que va a estar nublado ahí o algo así, pues por las tormentas, ¿verdad? Ajá, que a veces como que se viene un vientecito y en eso, o sea. Sí, se mueve el cable, entonces ni modo, se nos arruina el inter. Sí, I know that, okay, I understand that. Vaya, entonces lo que puede hacer es igual que René, ¿verdad? Llenar el diálogo con su propia información, o sea, trabajar en la próxima clase, pues lo repetimos, ¿verdad? O y, cuando estemos acá. Disculpe, teacher, que lo que íbamos a hacer es que yo me puse a cenar. Yo lo estaba oyendo, pero no. Ah, que vaya. No había cenado todavía. Entonces, Rachel, usted lo que tiene que hacer, vaya, es en la plataforma, en ya le digo a dónde. Permítame. Le voy a compartir ahorita. Vaya, mire, acá en la página, Rachel, en la página 42 de la unidad 4, hay un pequeño diálogo, que es el punto número 6. Donde dice your turn. Usted va a rellenar información suya en los espacios en blanco que tenemos acá. Por ejemplo, dice, aquí es un diálogo entre dos alumnos, ¿verdad? Dice, tell me where do you work? Dime dónde trabajas. I'm working. Y como usted ya sabe dónde trabaja, usted le va a poder decir la dirección de dónde trabaja. Y luego el otro le pregunta, where is it? ¿Dónde es? Ah, eso queda en la avenida sur o en la calle principal y todo eso, o le da la dirección, ¿verdad? De dónde queda su trabajo. Acá, dónde trabaja, y aquí, dónde queda su trabajo. De ahí le dice, where do you work? Usted le va a preguntar al otro compañerito dónde trabaja, y lo mismo le va a decir el otro compañerito. ¿Ok? Aquí donde están nuestros puntos. ¿Ok? Lo puede llenar con su propia información estas dos partes para que vayamos avanzando, ¿verdad? Y no se quede sin la práctica. Está bien. Ok, perfecto. Sí, porque no sé con quién me tocaba y creo que... Ajá. Vale, ahorita voy a chequear los grupitos de estos muchachos. Y ya la dejo trabajando y luego la chequea usted, ¿ok? Ok. Vamos. Me voy a hacer atrás. Ok, perfecto. Hello guys, ¿cómo vamos? Hi teacher. Teacher, una bien, pregunta. Teacher. Ajá. Vaya, yo he entendido que vamos a decirlo, vaya ejemplo. Yo sería el A y Giovanni sería el B, ¿verdad? Ajá. Yo le preguntaría, tell me where do you work. Él me respondería, ¿verdad? Ajá, le respondería el nombre de la empresa donde trabaja. Ajá. Laboratory Optical. Exactly. Where it is. Where is it? Where is, así, where is it? ¿Dónde queda? Where is it? Ah, ¿dónde queda? Ajá, vaya, me dice la dirección. Luego dice, él me va a responder, ¿verdad? Con la dirección del trabajo. Y me dice ahí, uh-huh. And you where do you work? Ajá, y de ahí él te pregunta a ti lo mismo. Por eso tiene tres puntitos, porque le va a preguntar lo mismo. ¿Dónde trabaja? Donde dice where, va a responder. Ajá, where bien. I working, usted le va a decir el nombre de la empresa y después Giovanni le va a decir where is it, ¿dónde queda? Y usted le va a decir la dirección de la empresa. Ah, ya lo entendimos, sí. Ah, pues sí, ya lo tenemos, solo que teníamos ese interrogante. Sí, es sí, ok, perfecto. Ajá. Entonces los dejo practicando, voy a ir a ver los otros grupitos, ¿ok? Ok, teacher, gracias. Okay, no, gracias. Con ustedes, okay? Okay, vamos bueno. A ver, let's see. Hello guys, ¿cómo van? ¿Cómo vamos? Hi teacher. Hi Ernest, ¿cómo vamos con la práctica? We are practice.
You are practicing. Teacher, solo una pregunta. Dígame, Roland. Vaya, con el compañero estamos practicando, obviamente. Ajá. Pero donde dice la primera pregunta, dice, tell me, where do you work? Ok. Como que dice... Dime, ¿dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? Solo era mencionar el nombre del, de la empresa. Sí, así es. Después, cuando le dice, where is it? Le está preguntando en dónde queda, ¿verdad? Sobre la dirección. Que usted le va a dar la dirección que, de su trabajo. Luego, él le va a decir, luego usted le va a decir, where do you work? And you, where do you work? ¿Y tú, dónde trabajas? Entonces, él le va a decir, well, I work in, y le va a decir el nombre de la empresa. Y luego usted le va a preguntar, where is it? Y le va a decir la dirección de dónde trabaja él también. Sé que, ajá, con él estamos, o sea, yo le dije eso y él me contestó sobre la dirección donde estaba. Ajá. Igualmente, cuando él me preguntó, tell me, where is you? Yo solo le contesté, laboratory. Ajá. Óptica, pero óptica no sé cómo se dice. Oh, se puede decir el nombre normal, óptica, y le dice el nombre de la empresa. Pero es claro. I work in, le va a decir, y le va a decir el nombre de la empresa. Luego le va a decir, where is it, dónde queda, y le va a decir la dirección ajá. de la empresa donde queda, los dos. Quiere decir que uno le va a preguntar y luego van a cambiar roles, ¿me entiende? Sí. Los dos van a decir la información, dónde trabajan y dónde queda cada lugar de trabajo, para que los dos puedan practicar, ¿ok? Ok, sí, eso estamos hablando. Vaya, ok, perfecto. Entonces lo voy a dejar un ratito porque tengo que ir a chequear los otros grupitos. Oye, ya regreso con ustedes. Sí. Work ya no sacó. No, I'm just checking your practice, okay? ¿Cómo van, chicas? ¿Cómo van? Súper bien. Teacher, ¿verdad que en la dirección, aquí estamos trabajando con la compañera, pero en la dirección que usted quiere, que nosotros utilicemos las proposiciones que... Exacto. Como la dirección que usted nos dio, ajá. No exactamente la ubicación, por ejemplo, vaya yo... Colonia Vista Hermosa, Avenida McLewis, instalación 266. Lo que usted quiere es que nosotros utilicemos las preposiciones donde digamos está delante de, cruza a la izquierda o a la derecha. Exacto, eso es lo que usted quiere. Eso es. Vaya, primero le va a decir, digamos, si Amanda es la student A, le va a decir, tell me, where do you work? Uh-huh. Le pregunta a usted, Roxy. Entonces usted, Roxy, le responde, I work in, y le dice el nombre de la compañía donde usted trabaja. Luego Amanda le dice, ¿dónde queda? Y usted le va a decir la dirección donde queda su empresa, ¿dónde trabaja usted? Luego usted le dice a Amanda, and you, where do you work? ¿Y tú dónde trabajas? Y ella le va a decir lo mismo, ¿verdad? Yo trabajo en la empresa tal y tal y tal. Luego usted le va a preguntar, where is it? También. Uh-huh. Y ella le va a decir la dirección donde ella trabaja. ¿Ok? Sí, es que pero en la dirección tenemos que utilizar esa preposición. Sí, exactamente. Está es que sí lo hemos hecho. Ajá. Sí, así es. En la dirección tenemos que utilizar las preposiciones. Sí, así es. Esa es. Okay. Bye. Entonces, chicas. Pues eso nos hace falta. Vale, entonces las dejo practicando un ratito más porque voy a ir a chequear a los otros chicos, ¿ok? Ya más o menos saben lo que van a hacer. Okay. Están practicando okay. Una, dos, tres okay. veces y luego pues regresamos a la general, ¿ok? Ok, thank you so much. Ok. Vaya para allá, hombre.
la uso bastante. Sí. Yo creo que ya se va a cortar. Ya no van a unir. Nada. ¿Cómo van? Ah, tengo que chequearlos. Good. Súper bien. Ya practicaron. No, porque muchos me han dicho que se han confundido con estas dos. Que, por ejemplo, la primera le dice, tell me where do you work. Le van a decir solamente el nombre de la empresa. Yes, I do. Okay, y luego cuando le dice where is it, le va a decir la dirección. Yes, correct. You switch? Yes, easy. Yeah. Okay, easy, right? This is a piece of cake for you. Okay, easy for... perfect. I'm glad to hear that, okay? Nice, okay. Congratulations. Vaya, entonces voy a dejar unos minutitos más porque algunos no me han hecho la práctica porque no entendían cómo era la cosa. Entonces voy a dar 2 minutitos o 3 minutitos más para que puedan practicar por lo menos 1 o 2 veces y luego regresamos a la general, ¿ok? Para mientras, síganse conociendo, sigan hablando acerca de las directions y ya regresamos, ¿ok? Thank you so much. Enjoy, right? Guys, hello, welcome again, right? To the general session, right? Okay, vaya, practicamos. ¿Sí? Okay. No mucho. Es que algunas cosas cuestan. ¿Por qué? A un teacher. Por ejemplo, pregunté, where do you work? Rachel me con, no, ¿con quién estaba? Vaya, me contestó que in red FIG in Colonia Escalón. Okay. In front of apartment. In Beijing a cooking school. Behind a cooking school, right? Behind a cooking school. Okay, vaya. En ahora ese caso, le toca a ella. Ajá, en algunos casos tenían como confusión, ¿verdad? La mayoría, ¿verdad? Que sí. Me preguntaban, decía, tell me where do you work? Acá tenían que decir, I work in, y tenían que decir el nombre de la empresa donde usted trabaja. Solamente, okay. Luego la segunda pregunta decía, where is it? ¿Dónde queda? Usted tenía que decir la dirección de la empresa. Where is it? Ah, vaya, ese fue lo último que le dije, la dirección donde trabaja. Ajá. De primero, ¿dónde trabaja? Le dije in red, porque así dice que se llama. In red 5G, se llama la empresa donde ella trabaja. Uh-huh. Y de ahí abajo es is in. Where is it? La dirección. Where is it? Yes, of course. Uh-huh. Vaya, de ahí dice, and you, where do you work? Y tú, ¿dónde trabajas? Y usted, de nuevo, usted le va a decir, yo trabajo en la empresa tal y tal y tal, y luego le va a preguntar, okay, where is it? Uh-huh. Y le va a dar la dirección de usted. Ok. A modo que tienen que interactuar, ¿verdad? Esa era la confusión de algunos. Entonces esperamos que lo hayan hecho así. Me imagino que lo hizo así porque me está diciendo casi lo mismo. Sí. Entonces, sí, teacher, así lo hicimos. Ah, ok, Scarlett.
Usted estaba sí, le toque Scarlett. Ok, sí. Perfecto. Me gusta, chicas. Entonces está bien. Congratulations to all of you guys, because I noticed that you have put in practice everything that we have studied before, right? Han puesto en práctica lo que hemos estado practicando antes, ¿ok? O te voy a mandar parte, ok, perfecto, vamos a seguir. Déjenme ver, vamos a compartir otra vez porque ya no pude compartir. Chicos. Ok, let's continue, guys. Vaya, miren. Eso es de present your role plays to the rest of the class based on the real place where do you work or where you work, right? Eso es como que usted le va a presentar lo que usted ha hecho a la clase en general, ¿verdad? Pero es como que ya lo practicamos, entonces no, ¿verdad? Hay que dejarlo así. Vamos a pasar a lo siguiente. ¿Qué dice? I will be able to describe now how my and other working places and areas look like, okay? Look like, perdón. Ask a classmate which places are in your working place. How does your working area look like? Sure, okay? Read the descriptions of Mr. Paz and Mr. Aguilar workplace. Can you guess where they work? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá, chicos? Ahora vamos a ocupar lo que son los adjetivos calificativos. ¿Y cuáles son los adjetivos calificativos? Son todos aquellos que describen a las personas, ya sea físicamente o sentimentalmente o in appearance, right? Que es físicamente, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo luce su lugar de trabajo? ¿Es comfortable? ¿Es huge? ¿Es small? ¿Es beautiful? ¿Es narrow? ¿Es dirty? ¿Ugly? ¿Small? Etcétera, etcétera, right? Si tienen alguna pregunta acerca de los adjetivos, bueno, vamos a presentar la otra. Les voy a presentar antes de eso, mejor, porque si no se me van a confundir. Permítanme un ratito, chicos. Ya les paso la presentación, porque este es acerca de los adjetivos calificativos. Ahorita, chicos. Porque tenemos un poquito de tiempo. Entonces lo vamos a abarcar. Vaya, miren. Ok, voy a compartir. Y vamos a empezar. Tenemos los adjetivos calificativos. Dice que los adjetivos calificativos son palabras que nosotros utilizamos para describir a las personas, animales o cosas, ¿right? Ya sea físicamente, sentimentalmente, etcétera, etcétera, ¿right? In this opportunity, we have a dictionary that is this one, right? That describes different parts of adjectives, okay? Por ejemplo, tenemos el área del peso, ¿verdad? Se puede decir, de la altura, es tall, medium height, short. What does they mean? ¿Qué significa esto que ven acá? Según el dictionary. Esto es mucho mejor entendible porque tenemos las imágenes, ¿verdad? Que nos ayudan a descubrir qué significa. La altura. Alto. Ajá. Mediano. Medio. Pequeño. Exactly, right? This is about weight. What is weight? De peso. El peso. So, this is... Fat. Ajá. Fit. Fit. Ok. Fit es como en forma, right? Thing es delgadito, right? Que es personas que son bien delgaditas y todo eso, right? Ese es como que más despectivo. No estamos ni en forma ni delgadito, como se dice. Chubby, right? Chubby. Chubby es como rellenito, right? Chubby. Ajá, pues yo soy chubby. Chubby. I'm chubby. Entonces, así es como nosotros describimos también rellenito, ¿verdad? No gordito, no pechito, intermedio, right? It's like a fit, too, right? Vaya. Entonces, tenemos... ¿Qué significa? Ok. Vaya, ese es como algo despectivo. Pasado. Generalmente gordito. Casi no se utiliza, ¿verdad? Pero sí existe el adjetivo calificativo. Es para lo que estemos pesaditos, ¿verdad?
gorditos, right? Ah, pesada. Okay. Fit mediano. Mm-hmm. Fit es como en forma, right? No, no este bueno. Gordito, no tampoco del, muy delgado, ¿verdad? Como chubby también, ah. Rellenito. Muy bien. Tenemos, en cuanto a la edad, tenemos age. Old, middle old. Age, and young, right? ¿Qué significa? Mayor, de media edad, right? Y joven, ¿verdad? Okay. Tenemos en cuanto a las figuras de su cara, ¿verdad? Tenemos round, las personas que tenemos round face. I consider that I have a round face, right? Long, las long. Personas que tienen forma alargada de su cara, ¿verdad? Y tenemos la forma oval, right? Ovalada, right? Also, we are going to talk about mustache in the case of the voice, right? Mustache, you use the mustache or not use the mustache, right? Or you use the beard. What do you think? Barba. ¿Qué, qué piensan? ¿Utilizan el bigote o utilizan la barba? El bigote. It's better. Nothing, right? No me gusta ninguna de las dos. I don't like any of them, right? No me gusta ninguna de las dos. Medio okay. Bigote y media barba. Medio, hay right? Unos dos pelitos ralitos y dos pelitos ralitos. Solo los quito. Sí. Like Popeye, right? O los pelitos del Nancy, right? Así los tres pelitos. Middle, right? De foca, pelo de foca. Ah, cabal, sí es cierto. Vaya, también tenemos en cuanto a nuestro cabello, chicos, tenemos... Si tenemos cabello café o castaño, oscuro, ¿verdad? Rojo, rubio, ¿verdad? Fade or blonde, right? O we have a spike hair. Tenemos pelo paradito, ¿verdad? Los que son muy pelo liso, se les para así. Tenemos curly hair, the ones that are curly, right? Also, we have wavy hair that is in the middle of curly and straight hair, right? And also we have the straight hair, are the ones that have pelo liso, right? Y wavy es una combinación de liso con el rizado, que es ondulado, okay? You are going to decide what form of hair do you have, okay? Long hair, short hair, or bald hair, right? In this case, you don't have any hair. Bald significa what? Viejo. No. No. Calvo. Calvo. Calvo, okay, without any hair. Calvo. Sin ningún pelito en la cabeza, ¿right? O calvito, ¿verdad? También tenemos en cuanto a los ojitos, ¿verdad? Tenemos los colores de los ojos, blue, green, brown. También tenemos en la forma de los ojos si es small o si es big, ¿right? En sombra. Esos son algunos de los adjetivos pues, que encontramos en la physical appearance, right? Pero hay más, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos en el caso de los attractive, right? Que significa attractive, atractivo, atractiva. Bald, que significa calvo, ¿verdad? Beautiful, in the case of the woman or the women, right? Beautiful, que significa hermosa, big, grande, blonde, rubia, black, que significa pelo negro, qué sé yo, en cuanto a los colores de camisa y todas esas cosas. Blue, brown. Y tenemos algunos ejemplos de cómo utilizar los adjetivos calificativos. Por ejemplo, tenemos, she's a very attractive woman. ¿Okay? Ella es una mujer muy atractiva. ¿Y a dónde vamos a encontrar el adjetivo calificativo? Siempre va a ir detrás de un nombre. Antes de un nombre, ¿verdad? O después de un verbo principal o del verbo to be, en este caso, ¿verdad? Estamos ocupando el verbo to be. Por ejemplo, tenemos, I have a bald head. Yo tengo una cabeza calva, ¿ok? You have beautiful eyes. Tú tienes unos hermosos ojos, ¿right? Beautiful eyes. Si se fijan, está detrás del nombre. You're welcome, right? Detrás del nombre, ojos, que es un nombre común, ¿verdad? Ahora bien, tenemos, he has a big
nose, right? ¿Tiene? Nose. Él tiene una nariz grande, right? She has a blonde hair. Ella tiene pelo rubio, right? My mom has long black hair. Usted puede utilizar varios adjetivos calificativos antes del nombre también, ¿verdad? No solamente podemos utilizar uno, sino que también podemos combinarlos, ¿ok? He has blue eyes. She has brown eyes. Ella tiene ojos café o ojos pardos, ¿verdad? Color miel también. Y acá tenemos la estructura gramatical que debemos de seguir cuando vamos a utilizar los adjetivos calificativos. Nos dice que primero vamos a tener un sujeto, luego vamos a tener el verbo to be, luego vamos a tener el adjetivo calificativo y luego pasamos con el nombre. Subject plus verb plus adjective plus noun. And here we have an example. I'm a short girl and I have brown eyes. Yo soy una chica pequeña y tengo ojos cafés, right? ¿Preguntas hasta acá, chicos? No. Ok, no. ¿Están tomando notitas? Sí. Ok, me avisan cuando ya terminen para yo poder pasar lo siguiente, ¿sí? Okay, finish? Finish. Okay, vaya. What time is it, guys? Yes. 49. We are on time. Miren, teníamos varias prácticas. Miren, acerca de los adjetivos calificativos, pero el tiempo ya se nos fue. Entonces quiere decir que eso lo vamos a dejar para el día de mañana. ¿Ok? Vale. Una vez más, recordarles que deben de trabajar en las tareas que les hacen falta, chicos, para los que ya terminaron, pues obviemos el mensaje, ¿ok? Para los que no han terminado las tareas o tienen, pues, cosas pendientes en la semana 1, 2, 3, ¿verdad? El midterm y el final hay que trabajar. ¿Ok? Porque ya solamente nos va a quedar día jueves y día viernes. Acuérdense que antes del día viernes a las 12, pues es mejor tenerlo ya terminado que estar a última hora, pues, haciendo las cosas a la ligera. Más que los podemos equivocar, no vamos a sacar la nota requerida, la que nosotros quisiéramos, y nos vamos a estresar. Entonces, please, trabajemos en la tarea. Tal vez tiene un chancecito mañana, en la hora del lunch, ¿verdad? Usted come y medio hace un espacio para hacer la tarea o para avanzar un poquito en el midterm o para avanzar un poquito en el final para que eso ya esté completo. ¿Ok? Please. Okay. Bye. Vamos a tomar la lista, chicos, porque es tiempo de tomar la segunda vez la lista y luego vamos a pasar a despedirnos y mañana pues continuamos con el tema de los adjectives. Ahorita solo hemos dado una brief, digamos. Mañana vamos a entrar de lleno a lo que es el tema, ¿ok? Vaya, denme unos minutitos. Voy a abrir la lista. Ok. Ok, let's start. Álvaro Ernesto Rodríguez Ochoa. Álvaro. Yes, present here. Thank you, Álvaro. Amanda de la Paz Araujo Torres. Present. Thank you. Ana Raquel Campos Ayala. Present. Thank you. Candy Marisela Cisneros de Escobar. Candy. No yet, okay. Maybe tomorrow, right? César Alexander Alas Portillo. Present, teacher. Thank you. Dani Anthony Sigüenza Ventura.
No. Okay, Daniel Alexander Villavicencio Enríquez. No. Okay, Denise Scarlett Montano. I'm here, teacher. Thank you. Ernesto Salvador Mejía Mundo. I am here, teacher. Thank you. Giovanni Enrique García Cortés. Present, teacher. Thank you. Ictalina Castro. I'm here, teacher. Thank you. Jared Salvador Palma Arteaga. No, maybe next time, right? Jorge Armando Vázquez Guevara. Present, teacher. Thank you, George. José Abel Molina Argueta. José Abel Molina Argueta. No. Okay, perfect. Josué Adiel Onofre Durán. Present, teacher. Thank you. Carla Roxana Landaverde Mengíbar. Present, teacher. Thank you. Katherine Stephanie Escolero Orellana. Katherine? No? Okay. Ligia Magali Vázquez Martínez. I'm here, teacher. Thank you. Luis Eduardo Reyes. Luis Eduardo Reyes. Okay. Luis Rafael Beltrán Rogel. Present, teacher. Thank you, Luis. Marvin Alexander López Carranza. Marvin Alexander López Carranza. No? Okay. René Francisco Mendoza Cárcamo. Por ahí estaba René, ¿verdad? Pero tenía fallas en el audio, ¿ok? Ya le puse su asistencia. Roland Cruz Cañas. Present, teacher. Thank you. Rosa Isela López de Hernández. No. Yancy Lisette Alemán Rubio. Ok, thank you so much, guys. Vaya, this is the second time that we pass the list. Ok, guys, miren. Pues nada más desearles una excelente noche. Yo sé que están cansaditos. Dice Eduardo Reyes, dice present teacher. Ok, Eduardo Reyes, permítanme, voy a ver. Antes de despedirnos. Luis Eduardo nos Reyes. Nos faltan 6 minutos. Relájense que después nos van a decir. ¿Les faltaron? Me faltaron, sí es cierto. Aquí, ¿verdad? Bien cómodos. Hay que platicar. Relájense, estírense. Ya nos vamos a ir para la camita, ¿no? Don't worry. ¿Ok? Ya nos vamos a ir. Patient, ¿ok? Patient. Paciencia, paciencia, ¿ok? Patient. Estírense. ¿Ok? Que ya nos vamos a ir a dormir, ¿ok? Para que se relajen y bien relajados a su camita y se cuesten y ya descansen rico, ¿ok? Yo sé que es cansadito estar ahí sentadito 2 horas, pero hay que hacer el esfuerzo. Todavía tengo que ir a planchar mi ropa. Santo Dios. Entonces quédese conectado, voy a planchar, Rol. No hay problema, es no problema. ¿Qué? Ahí lo queremos ver, iron, right? Ironing. Planchando, ok, no worries. Vaya, si no les van a estar llamando, si es cierto, miren. Siempre llaman por unos minutitos, así usted tiene que cumplir los 120 minutos, ¿ok? A mí la única vez que me hablaron fue lo del viernes, que falté, teacher, que lo expliqué. Solo el sábado me hablaron, ahí ya no me han hablado. De veras, pero le explicó el motivo, Roland. Sí. Vaya, si es así, no hay problema, ¿verdad? Porque ellos están sabedores y le dan permiso, porque yo no estoy autorizado para dar permisos, conste. Por eso les digo yo, notifiquen por mí, pues, pero tienen que notificar, ¿verdad? Tienen que notificar, porque yo no les entiendo las situaciones, pero hay que notificar siempre al staff. Ok, so, quiero ver, faltan 4 minutitos todavía, chicos, sigan, sigamos, bailemos. 2 minutos. No, son 56 minutos pasadas las 9. Faltan 4 minutos. Pues el mío está adelantado porque el tuyo está adelantado. 9:58. Icta ya se está durmiendo, Icta ya está cansado, dice, ya me quiero dormir.
George también ya se está durmiendo, George. George, hoy no se ha reportado, George. Está bien. Ya me reporté. Ya está durmiéndose el pobre George. No, hombre, demasiado. Y Rachel está agarrando posición también de ir a dormir. A Carla ya la veo y también agarrando posición así. Okay. Ya como que vamos cayendo. Catalina, ¿sí? Solo va a apagar la luz y se duerme. Y se duerme y siempre en el peluchito. Ay, eso sí, se me llama así. Giovanni ya se está durmiendo también. Ya vamos a irnos a dormir, Giovanni, no se preocupe. 3 minutes. 3 minutes. No, todavía falta el baño, George. Ah, ok. Vaya, bien, para dormir fresquito. Fresh. César ya está bien concentrado ahí también. Haciendo la tarea. El final, quizás, ¿verdad? Ya lo tengo todo hecho. Sí, así me fijé, pero sí que estaba bien pues concentrado. Sí, sí, así. Yo estaba revisando porque no voy a hacer. No, como no hacía, lo tiene completo. Hoy sí estudió Italina. Sí, hoy sí, dice. Sí. Italina hoy se puso las pilas. Sí. Estuvo bien activa en la clase. 6 o'clock. Ya son las 6 o'clock. 2 minutes. Vaya, pues sí, hoy lo voy a despedir. Vaya, les deseo una excelente noche, chicos. Have a nice dream. And I see you tomorrow, guys. Bye bye. See you. Take care. Bye bye. Have a nice dreams and have a nice rest. Bye bye. Take care. Bye, teacher. Good night. Good night, guys. Bye bye and rest. Okay. I see you tomorrow. I see you tomorrow too, right? Bye-bye. Bye. Scarlett está bien entretenida ahí atrás, ya la vi. Ay, teacher, a mí me dan las 12 y estas niñas... me agarran de colchón, me agarran de todo, me agarran a mí. Sí, así la veo. Así son los míos, no se preocupe. Algo así son. Ay, no. Bueno, así me... Disfrute las Scarlett, eso hay que disfrutarlo, ¿verdad? Porque después pues sí, ya verdad, crece. Son. Sí, hay que la mayugue. Ay, no, si es que viera la mayor como friega y la chiquita bien enojada. Ay, no. Bueno, ah, entonces. Pero si no la molesto, no le gusta. Ah, no, ahí sí no es. Bueno, pues los dejo, chicos, entonces. Un gustazo. Good night. Bye bye and take care. Sí, la no, bye inglés. Bye, mi amor. Bye, nos vemos mañana. Bye, bye bye. Have a nice dreams. Thank you. Take care. Thank you. You're welcome.